sto controllando! Ti posso se gioco le catena! Togliere, dai! Togliere! Non lo sei! Sono più confuso! E tanto se non puoi solo! Io amo il negozio! Lindo, mordingo, lo chiedo! Sì, ma so meno che... Per due accogli da vita se ne avevano uno... 30 minuti per cada uno, más o menos. No es tanto, necesitamos más. Necesitamos más. ¿Más? Sí, vos porque corrás, pero no tanto de mini wiki. En cambio yo... ¿Vos qué, pelotudo? Si no fuese por mí, seguirás estudiando fotografía y te estarías cagando de hambre en alguna plaza. Aparte, lo que yo hago con mi vida no tiene que importarte. Ya lo decía el don José Hernández, ¿eh? A nadie tenga envidia. Es muy triste el envidiar. Cuando veas a uno ganar, estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es la forma de mamar, ¿entendés? Ya trataste con ese Martín Fierro, siempre con lo mismo, no te soporto. Cuando yo te quiero decir una verdad, vos saltás haciéndote el culto. Aparte, por otro lado, yo envidia no tengo, ¿entendés? Eso que te quede bien claro. Ahora, si te tranquilizás un poquito, ¿eh? Y podés decirme el próximo laburo, te lo voy a agradecer. No, pues disculpame, ya no me pasa de cuando se mete en mi vida, viste. Me pongo loco, no soporto cuando se mete en mi vida. No te preocupes, no te preocupes. Por favor, tranquilízate, no te preocupes. Bueno, ahora, por favor, calmate y decime lo del aumento, ¿crees? Sí, está bien, vale. Hay un viejo que tiene mucha guita, mucha, en una cuenta en Suiza. Son como 10 palitos, más o menos. Lo que serían 5 millones de dólares para cada uno. Lo suficiente como... para parar un poco, viste, y dejar que la ayuda se tranquilice. ¿Parar un tiempito o parar para siempre? ¿Qué quiere decir con esto de parar para siempre? Bueno, loco, escúchame, estoy cansado, ¿entendés? Yo no quiero esto para mí, yo... no sé si entendés, yo quiero dedicarme a lo mío, ¿entendés? Yo con esta guita no va a tener problemas, yo no quiero... No te entiendo, ¿entendés? Pero me estás diciendo que querés dejar el negocio. Cabrón, hermano, somos un equipo nosotros. Uno no funciona sin el otro, ¿entendés? ¿Cómo es esto? Bueno, pero lo que pasa es que... No sé si entendés, mucho problema, ¿entendés? Yo... la ayuda no sigue. Yo quiero dejar lo mío, ¿entendés? No sé si entendés. Lo vi en la fotografía, la electrónica, yo no quiero lugar más. Yo te entiendo lo que yo sea, la fotografía, la electrónica, pero yo te necesito para este laburo. Mira, escucha, la casa tiene un sistema de seguridad peligroso, ¿entendés? Necesitas mejor, y quién es el mejor acá vos. ¿Entendés? No hay tu tía. Escuchame, ¿cómo es esto? Bueno, no sé, loco, yo me... Vos ya sabes de este laburo, te gusta o no, ¿me entendés? Después si querés también te haces todas esas mariconadas de mierda. Pero en este no me dejás clavado ni un pedo, ¿está claro? Está claro, loco. Está claro. Contá conmigo. Abrí la puerta esa de una vez, ¿querés? Pará, loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué fácil es dentro del sistema? Loco, lo más rápido que puedes, loco.
Che, vení, que me parece que sé dónde está la caja fuerte. Encontraste nada. ¿Por qué? Porque había metido todo en un banco.
Llega el viejo, lo encañonás, le pedís la guita. Dice que no tiene ni un mango y vos, totalmente drogado, lo cagás de un tiro. Pero no conforme con esto, agarrás y le metés 5 tiros más. No, no es así, yo no lo maté, yo no lo maté. Dale, Rodríguez, llévatelo. Tenemos suficientes pruebas que lo incriminan. ¿Y esa voz? Yo te conozco, ¿qué sos? Claro que me conoces. Yo te estuve investigando por mucho tiempo. ¡Loco! ¡Sos vos! Comisario General Jorge González para usted. Ahora, basta de charlas. ¡Lléveselo! ¡Hijo de puta! ¡Vos lo mataste! ¡Vos lo mataste! ¡Me cagaste, guacho! ¡Hijo de puta! ¡Me cagaste! Gracias, Claudita. Decía a Velázquez que no hago informes a los traficantes que atraparon en Quilmes el viernes. Sí, señor. Ah, buen día, señor. Vio la noticia, ya me fue a Chávez. Lo hicimos en una penitenciaría. Y dice que nos mejor que son americanos. Sí, me enteré por la televisión. Sí, hijo de puta, mejor Rodrigo. Mejor amigo. No voy a acordar nunca. Nunca. ¿Cuándo tienes, Clover? ¡Gracias!
hombre de mierda. Es imposible, no la puedo cifrar, no la puedo cifrar. Comisario González. ¿Qué? ¿Quién? Está bien. Pásamelo. Hola. Escuché que te escapaste. Era buena la cárcel, pero no suficiente para mí. No te olvidas quién es el genio de los sistemas. ¿Qué querés? Revancha. Eso quiero, revancha. Vos me engañaste. Me metiste en cara para quedarte con toda la guita y limpiar tu nombre. ¿Y qué vas a hacer, idiota? Si no tenés ninguna prueba, yo te incriminé perfecto a vos. Nadie sospecha de mí, porque yo era el mejor amigo, yo era el mejor amigo de ese viejo Rosenberg. ¿Y dónde quedó nuestra hermandad? El equipo que éramos. Yo siempre te di todo, ¿vos me venís a caer así? ¿Sabés qué? Porque yo nunca me aflijo. El cerdo vive tan gordo y se toma hasta sus hijos. La guita, hermano. Cuando de plata se trata, no existen ni los padres, ni los hijos, ni los hermanos, ni nada. Nada. Salió bien, ¿no? Yo con toda la guita y vos con la yuta encima. Sí, salió bien. Y olvidaste una cosa fundamental. ¿Qué cosa? Hermanito. Sí, a mí me gusta la fotografía, como vos sabrás. Y tal vez tenga un par de fotitos, ¿no? De un chico malo, muy malo. Y está haciendo la suya. ¿Ves eso, loquito? ¿Qué foto tenés, hijo de puta? ¡Te voy a matar! ¿Vos te crees que te puedes salir con la tuya? ¡No! ¡No! ¡Yo te voy a agarrar! Y cuando te agarre, te voy a hacer sufrir tanto, tanto, que vas a preferir haberte ido al infierno. ¡Pará! ¡Pará! No estás en posición de amenazar a nadie. Escuchame una cosa, vos tenés algo que me puede dar la jubilación. Y yo tengo algo que te puede mandar en cara por el resto de tu vida. Y ahora me chantajeás, ¿eh? ¡Qué mierda que sos! No menos que vos. ¿Te vas a dar la guita o querés trincana? ¿Cuánto querés? Todo. Quiero todo. ¿Qué hijo de...? ¡Todo! ¡Todo! La re... Está bien, todo. ¿Y dónde hacemos el intercambio? Porque me imagino que vos ya tendrás todo planeado, ¿no? Va bien. ¿Viste el terrenito ese que está cerca de las vías? Ese, donde vos me conociste. Bueno,
ahí, a las 3 en punto de la tarde. Vos y yo solo. Que no haya nadie más, porque enseguida mando un email con las fotos a la cana. Y vos sabes que lo hago, ¿eh? Nos vemos. Perdedor. ¿Entendiste eso, no? Cuando yo tenga las fotos, a ese guacho le pegás un tiro en la gamba, ¿está? En la gamba, como quedamos. Bueno, listo, ahora andate. Acordate, subite allá. Y cuando yo tenga las fotos, le metes un tiro en la gamba, ¿estamos? Un tiro en la gamba, no me lo vas a matar, porque ese guacho lo quiero para mí, ¿está? ¿Alguna vez le fallé, jefe? Negro de mierda. Sí. ¿Cholito? Sí. ¿Ya llegó? Ok. Continúo con el plan, ¿eh? Ok, jefe. Yo me un poco más gracioso. Pero ¿sabes qué? Yo no vine acá a hablar de boludeces. Así que vamos a cerrar tiempo, por favor. Mostrame las fotos, ¿querés? ¡Qué poco humor que tenés! Acá están las fotos. Acá te traje las fotos y los negativos.
acá está. Por fin. También mordido. Ay, loquito. No sabes cuánto esperé para decirte esto. Felicidad Chávez, inspector de Interpol. Y el baile pronto va a empezar. Sí, el clima
acompañan, se agiten la orquesta. Y cuando griten chic, el ritmo pronto va a sonar. El baile se estremece y el ritmo ya está en largo. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. No hay ningún furia, lo que es terrible. Rock and roll. Baby shake, 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 baby sh